Hola chicos, ¿cómo están el día de hoy acá en Cheveland? Vamos a continuar con un nuevo episodio de Dungeon of Eldens. Fue muy complicado, muy único también en su especie, por lo menos en mi forma de verlo. Difícil, muy difícil, ¿no? No sé si eso que sale ahí es fácil, la verdad, porque no creo que sea fácil el juego. Sí, te dice como que, bueno, ¿quieres jugar en modo fácil o ultra fácil? Y en realidad, siendo sinceros, ninguno de los modos es fácil. Ninguno de los modos es fácil. Son todos modos difíciles. Últimamente me han estado dando estos tres Dungeons que son, que es bueno, la verdad, no es malo, o sea, que te generen más cupos es más bacán, por decirlo así. Pero también no he pasado mucho del segundo nivel, o sea, he llegado al segundo piso y ahí es donde me he quedado. Y acá no hay slot para otra cosa, o sea, solamente para uno. Y acá hay otro que es para ese, ¿no? Entonces ahí tenemos otro slot. Y no sé qué es esto, es como primera vez que me toca ver algo así raro. Entonces me tiré dos slots que debería haber usado este, en realidad no el otro, pero bueno, no importa. Voy a ver si en este caso voy a hacer algo. No quiero, no me, es que nada de eso me sirve en realidad, chicos, en serio, es como que un poco ilógico, la verdad. Y me están pidiendo 30. Me están pidiendo 30. 30 de herramienta para crear algo. Entonces tengo que volver. Y ver. Siempre, bueno, el primer nivel es fácil. Llamémoslo mundo, porque es wow. Me está atacando. Llamémoslo mundo porque es un mundo. Casi me quito ese otro slot. Llamémoslo mundo porque es un mundo, o sea, es como una especie de planeta pequeño donde vas a ir moviéndote y agarrando espacios para poder construir tu pequeña aldea, por decirlo así, de una forma fácil. Pero esta pequeña aldea solo produce en los turnos propios, o sea, si no tienes turnos, no vas a poder producir esto. O sea, yo tengo más 14, más 12, más 4. Lo que más tengo es herramienta en este momento por turno. Y podrían decirme, Shaggy, pero utilízalo. Claro, no me sirve, chicos, por ahora, porque lo primero, o sea, lo primordial de esto es tener como una defensa para poder, cuando te tengas que ir, poder llevarte contigo esto, ¿no? Pero también la idea es no solo llevarte contigo tu cristal, sino también. Uy. Oh, entonces también es importante llevarte contigo
parte del material que has hecho. Si no te llevas parte del material que has hecho, me dice, si voy a morir, puedes ponerme un sonido genial. La idea es llevarte parte contigo de lo que estás, lo que has producido. Entonces tampoco es que sirva mucho. No sé, es medio complicado de expresar. Cada arma vale 3. La idea tampoco es gastarse todo el material en eso. O sea, eso es como para proteger solamente nada más. Y ver qué es lo que pasa. Por lo menos en este caso tenemos la muralla que está acá, que no van a otro lado, así que eso es algo positivo. Y se han generado aún más monstruos, así que voy a devolverme un poco, la verdad. Voy a devolverme, estoy que me muero. Entonces voy a volverme. Necesito ayuda un poco de estos. No. Entonces, tengo que intentar no morir. Voy a morir, chicos. Voy a morir. Ya me mataron a uno. Y lo peor, y creo que lo peor de todo ahora es que, claro, ahora tengo que irme. Y al irme, me van a atacar todos estos monstruos. Y cuando les digo me van a atacar, me van a atacar. Entonces, no sé qué tan bueno puede ser, la verdad. Voy a alejarme un poco. Me están atacando muchísimo. Entonces me están siguiendo. Ojo, ya no tengo turnos, así que el material que me gaste es el material que va a quedar. O sea, si me gasto más material del que necesito. Cuando llegue al otro mundo no voy a tener ese material. Entonces no voy a gastar más de esto. Entonces ahora mi misión es levantar esto e irme. Entonces lo que hace eso es activa una especie de como mierda que hace que cada monstruo muerto dentro de esa área me va a dar a mí más porcentaje. Este personaje es bien bacán. Me gusta bastante por el hecho de que puede reparar las cosas. Ah, pero también, wow, son bastantes. Tengo que intentar sobrevivir, chicos. Me estoy yendo a la shit. Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy. Sí, me voy. Así que pude escapar. Entonces, vamos a continuar con esto. Me guardé algo de recurso para este otro mundo. Como les dije, no he pasado, si han visto los capítulos, no he pasado del segundo mundo, o sea, del segundo suelo. Así que estoy solo y necesito lograrlo. Veamos qué es lo que sale, la verdad. Entonces tengo material para poder poner mi primer pilar. O sea, tengo material para dos pilares, o sea, dos
que son lo principal, ¿no? Entonces yo no sé, me queda muy poca vida. Ya, pero alcancé justito a matarlo. Y necesito proporcionar, me guste o no, defensas. Estoy solo, completamente solo. O sea, no tengo cómo defenderme. Y ahí eso ya lo habíamos visto en algún otro episodio. Eso es algo al azar. Y la salida está acá, fíjense. Pero yo no quiero ser tan mediocre e irme inmediatamente, la verdad. Estoy nivel 2. Y no quiero... Bah, qué mediocre, weón. No me di cuenta, chicos. Disculpen. Bueno, eso va a ser por el día de hoy. Espero que les haya gustado, ya saben. Suscríbanse al canal, déjenme like, comenten mejor video y los veo en un próximo episodio de Elden Dungeon. Cuídense. Ah, ya saben, repartan el canal por todos lados, chicos, si les gusta. Y apóyenme a salir adelante. Por favor, cuídense.